Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Nuevamente aquí el profe Brandán, una vez más aquí, en una semana más, para poder brindarle toda la información en esto que se llama la informática con el profe y su amigo, que ya le damos la bienvenida. Adelante, Ángelo. Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sì, nosotros también estamos muy contentos de poder estar aquí con todos los chicos. Y bueno, básicamente nosotros hoy tenemos un tema muy, muy delicado, muy importante y muy fácil sobre todo. ¿Sí? ¿Querés decirle algo a los chicos? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Bueno, dale, ya paso a mostrarte entonces qué tengo para el día de hoy. Vamos a ver primerito, ¿sí? Un tema muy importante y muy fácil. ¿Cómo apagar correctamente la computadora? ¿Escucharon bien? Fíjate, acá Angelo te lo está mostrando, ¿eh? Ojo, ¿cómo se apaga la computadora correctamente? Es algo muy sencillo, pero también muy delicado, porque si nosotros no apagamos la computadora como corresponde, podemos llegar a tener problemas que en el equipo después pueda estar funcionando mal, pueda prender mal, e incluso en algunos casos a veces hasta no enciende. Y todo eso pasa porque no apagamos bien el equipo, la computadora. Ojo a no tirar del cable y desenchufar todo directamente. No, 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 no. Eso no se hace, ¿sí? Tenemos que apagar con el botoncito Power que aparece ahí. O inclusive en algunos equipos también podemos hacerlo desde el sistema operativo. O sea, directamente desde la computadora, sin tocar ningún botón. ¿Y cómo se hace esto? Prestale mucha atención porque después en el cuestionario lo vas a tener que responder. Mira, tenemos que venir a este botoncito que está aquí abajo, que es el botoncito de inicio. Y al hacer un clic ahí en este botón, vamos a ver que aparece aquí una ventanita. Abajo de todo hay un botón que dice apagar. Hacemos un clic aquí y directamente hacemos un clic en el botón apagar. Yo no lo voy a hacer porque si no se va a cortar el video y se va a apagar el equipo. Entonces, tenemos dos formas de apagar el equipo. De apagar desde el botón y esperar que la computadora se apague, a no tirar del cable, ojo. Y después la otra sería yendo al botón de inicio y hacer clic en el botón apagar. O sea, clic ahí en ese botón, ¿sí? ¿Que te quedó claro entonces? Esas son las dos formas correctas de apagar la computadora. Después tenemos algo que dice reiniciar el equipo. Mucha gente pregunta, ¿y por qué se reinicia el equipo? ¿Cuándo se reinicia y para qué sirve, verdad? Bueno, aquí el profe te lo va a explicar. El equipo solamente, escucha bien, solamente se reinicia cuando la compu queda congelada. Que vos ves que no responde, el mouse no te responde. ¿Ves? Fíjate, yo muevo el mouse y el mouse se mueve. Pero queda, como le decimos vulgarmente en la tecnología de informática, queda tildada. Tildada quiere decir congelada. Entonces, ahí únicamente, ahí se aprieta el botón. El más chiquitito, el que está por este lado, que es el botoncito de reset, el botoncito resetear. ¿Qué hace el equipo? Se apaga solito y vuelve a encender para que lo podamos utilizar. ¿Sí? Mira, bueno, ahora sí, si ya aprendiste básicamente cómo podemos apagar la computadora y aprendiste para qué sirve el botón reset, vamos al cuestionario. Dale, mira. Vamos a ver las actividades que te hice. Dibuja en el cuaderno estos tres componentes y a cada uno de ellos tenés que colocarle un número. ¿Cuál de ellos, en este caso, se debe encender primero? A ver, vamos a chequear un poquito la información. Esto. Nosotros tenemos tres componentes aquí, ¿sí? Tenemos el gabinete, tenemos el monitor y, bueno, después podemos tener algún parlante, una impresora. Generalmente depende de lo que vos tengas. Lo primero que se debe prender es el gabinete, ¿sí? Lo primero. Después se prende el monitor y después lo que tengas extra, que puede ser una impresora, puede ser un parlante, pero primero siempre, siempre se prende el gabinete. Aquí Ángelo te lo está mostrando. Entonces ahí ya entre todos armamos esta pregunta. ¿Ves? Acá te dice, ojo, tampoco tenemos que prender la computadora y dejar el dedo ahí. Fíjate, mirá.
Ahí te lo dice Angelo que eso no debemos hacer, ¿eh? Porque eso le hace daño a la compu. Tenemos que hacer clic en el botoncito apagar. Como te enseñé hace rato, inicio, apagar. Y con eso se apaga solito. Entonces, a ver cómo volvemos de vuelta a la pregunta. Dibuja en el cuaderno estos tres componentes y colócale el número a cada uno de ellos de la forma correcta en la cual ellos deberían encender. ¿Eh? O sea, prender, encender. Bueno, ¿cuál es el primero que debemos dibujar? Bueno, mirá, acá tenés la rayita. Tenemos el número 1, el número 2 y el número 3. ¿Sí? Ahí nosotros, por ejemplo, ¿qué tendríamos que prender primero? ¿El monitor? ¿El parlante o la impresora? ¿El gabinete? Bueno, acordate, recién te lo dije. Entonces aquí vos le pones el nombre y después lo puedes dibujar en el cuadernito. ¿Sí? Primero se prende esto y después esto. Vamos a la número 2. Dice, indica la secuencia correcta de los pasos a seguir para apagar el equipo, pero desde un entorno Windows, ¿sí? ¿Cómo se apaga, digamos, del entorno Windows? Bueno, como te dije yo, ¿te acordás? Acá hacemos clic y después tenemos que hacer clic por aquí, ¿eh? Y ahí directamente ya se apagaría. Acuérdate que son tres pasos. Por eso dice la opción A, opción B y opción C. Vamos a la tercera. Dice, escribe en el cuaderno cuál de estas tres opciones permite al equipo apagarse y nuevamente prenderse para realizar una nueva tarea. ¿Sí? ¿Te acordás cuál era? Era suspender el equipo, era reiniciar el equipo o era apagar el equipo. ¿Te acordás? Una de esas tres tenés que marcarla para que sepamos cuál es la correcta. Se tiene que apagar y se prende solito el equipo. Bueno, una vez que tenés eso, le sacás una fotito, como dice ahí, y lo envías al correo de siempre, ¿sí? profebrandan@hotmail.com. Bueno, entonces ahora llegó el momento de jugar. Presentamos el juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, y aquí tenemos el juego de la semana, Encuentre la diferencia. ¿Conoces a estos personajes? Yo creo que sí. Tenés que encontrar cuatro diferencias. Después lo voy a jugar solo yo, porque acá me parece que vos me vas a ganar. Me parece que sí. ¿Ya lo encontraste? ¿Tan rápido las cuatro? Mirá que son cuatro. Estos personajes los conocés, ¿no? Woody, el de Toy Story, el señor Papa, mirá, el señor cara de papa. Bueno, está muy lindo el dibujo, ¿no? ¿Ya les encontraste? Bueno, perfecto. Acordate, tenés que anotarme la cantidad de segundos que tardó y quién ganó este juego. Y ahora, sin más de decirte, vamos a vernos en la próxima clase, pero como corresponde nos despedimos. ¡Chau, chau! E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. ¡Chau, chau! Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces así será hasta la próxima semana.